Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy hubo como un pequeño cambio de plan. Iba a hacer otro video, un video maquillándome de cabeza. No pude. No, es una muy mala idea hacer esto. Es que tengo que estar muy abajo porque me duele mucho mi cuello. Y realmente creo que voy a vomitar, ¿verdad? Es verdad, esto es verdad. Entonces dije, ok, ¿qué otra cosa grabo? Tuve que pensar o buscar, mejor dicho, ideas, porque quería hacer algo un poquito como más light, un challenge, un algo así. La idea principal era recrear o inspirarme en el video que hizo Mikey de Glam & Gore, y uno de sus videos como más recientes y que neta me dio demasiada risa fue el predictive text fix my makeup. El texto predictivo de su celular eligió su maquillaje. Entonces es como ir alimentando de que la base y vas llenando de tonterías. So, es lo que voy a hacer hoy. No me siento muy bien, traigo un chorro de náuseas, no sé qué onda. Pero algún día voy a hacer ese maquillaje de cabeza. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo quería empezar ya con la base, pero dije, a lo mejor el texto predictivo no quiere que use base de maquillaje hoy. So, vamos a mandarle mensajes a 1TV porque son los que siempre me molestan. Entonces vamos a poner la base de maquillaje para la boda, meditación mañana. Boda es la verdad. Ok, no. Mi base de maquillaje es la mejor. Entonces sí me puedo poner base de maquillaje. Ay, oh, siento que con esto sí me voy a divertir. Ok. La neta, espero que esto salga bien porque ahorita voy a salir. Ok, next. Vamos a ver ahora qué opinas sobre cejas, que sería como mi siguiente paso. Las cejas son muy bonitas, buenas, bien. So, yes. Algo más divertido. A ver, el color de mis cejas es la única forma de hacer la meditación. Las cejas se ven mejor cuando se me da la gana. Ok, entonces como se me da la gana, son cafés normales. Ok, ya tenemos las cejas. Entonces, vamos a buscar ahora corrector. Sí, estoy grabando. Sí, me asusté. Ok, entonces ahora corrector. El corrector se ve bien, pero no se me da bien. El corrector se ve bien, pero no se me da bien. Entonces, no me pongo corrector. A ver, vamos a seguir escribiendo a ver qué sale. El corrector se ve bien, pero no se me da bien la verdad. Ok, so, no corrector. Shit, siempre lo uso para limpiar mis cejas. Bronzer. El bronceador está. No, a ver, es que tengo que. Si no, todo va a salir positivo. Tengo como que alimentarlo más. Mi cara me gusta más cuando aplico bronceador o algo así como un chorro. O sea, mucho. Vamos a hacer otra opción. Mi bronceador se ve mejor que la otra clienta. La otra clienta no. Mi bronceador se ve mejor que yo. I know, because I'm ugly AF. Ok, entonces mucho bronceador, ¿verdad? Ok. Si normalmente me pongo este, pues supongo que este sería shit. Qué hermoso color de bronceador. Claro que me combina con mi tono de piel. Claro. Blush. ¿Les parece que hagamos blush? Mi rubor es la mejor. No. Onda. No, todo está siendo muy positivo y muy de que sí, todo se ve bien y bien. Sin rubor, la gente se ve bien. Sin rubor la gente se ve bien. Entonces no me pongo rubor.
This is not funny anymore. Ok, iluminador. El iluminador se ve bien. ¿Cómo hago para que salga algo más gracioso? Ven, no soy graciosa. ¿Ves? Por eso mi texto predictivo no funciona. Vamos a poner la canción de Zoe a ver qué sale. Y brillas tan lindo, y brillamos juntos. En tu vida, corazón. Oh, en tu vida. Gracias. Adiós. Por todo lo bueno y todo lo mejor para ti. ¡Oh, qué cuero! So, yes, me voy a poner iluminador. Esperaba que fuera más gracioso todo esto. What? Si ¿Sí estoy grabando o no estoy grabando todo esto? ¿Qué fue lo último? Que sigue ahora, ojos. Para mis ojos, lo que quiero hacer es ver la película de mi vida. ¿Cómo es la película de mi vida? ¿Gris? ¿Triste? Ok, decía amor y decía vida. Tengo poco amor en mi vida. Entonces, gris. El color gris combina con la piel. Entonces voy a hacer una transición gris. Voy a dejar aquí el color de mi piel porque combina con mi piel y algo en la parte externa del ojo. El mejor color para combinar con el gris es el mejor itinerario. Es el mejor juego que se puede tener. No estoy llegando a ningún lado. El gris combina mejor con el otro color de oro. Ya sé, va a ser dorado, gris y abajo nada, porque el color de mi piel se va a ver bien pedorro. Ok. Totalmente combinan estos colores, no sé de qué hablan. Es la mejor combinación del mundo, la mejor combinación según mi celular. Se los juro que maquillo bien. Vamos a seguir con pestañas. No sé si enchinármelas o no. Las pestañas se ven mejor cuando se me hace que no. Las pestañas se ven mejor cuando se me hace que no. O sea, no me las voy a maquillar. Si sí quería hacerlo, ok, ni modo. Delineador. Si delineo mis ojos, me voy a dormir. Temprano. Porque no tengo nada de sueño. Si delineo mis ojos, me voy a dormir temprano porque no tengo nada de sueño. Totalmente tiene sentido esto. Entonces, no voy a delinear tampoco mis ojos. Ok, pestañas postizas. Las pestañas postizas se pueden ver hacer llevar. Se pueden ver como un poco de más. O sea, tampoco me voy a poner pestañas. Las pestañas postizas se pueden ver como un poco de más. Entonces, no, tampoco. Seguro, seguro texto predictivo que no quieres que ni me ponga, ni me maquille mis pestañas, ni me ponga delineado, ni nada. Ni modo. Labios. El color de mis labios es una naranja. Naranja. Muy bien. Yo ni siquiera tengo delineadores naranjas, labiales naranjas. Porque no me gustan los labiales naranjas. Pero lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de labial y luego lo voy a sellar como con una sombra naranja. No sé qué hablan, esto se ve súper profesional. Claro que totalmente se dan cuenta que vivo de esto. El mejor look que he hecho
hasta ahorita. Pero está bien, porque al principio quería que no todo saliera bien. Al principio decía yo de que no, que tiene que estar gracioso y no, es muy positivo mi celular y... Este es el texto predictivo, escoge mi maquillaje. La idea la saqué de Mikey, de Glam and Gore. Voy a dejar su link de su video que está súper divertido, muchísimo más que el mío, obviamente. Lo voy a dejar en la cajita de descripciones. Si les dio lo mínimo de risa, si les gustó, denle un like, una manita arriba. Pónganme en los comentarios qué otros challenge quieren que haga. Si ya no hago estas cosas, si está súper aburrido. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y aquí en mi canal de YouTube. Les prometo que siempre subo contenido bien, decente, cosas útiles, no como esto, pero bueno, hoy tocaba. Nos vemos en la próxima. Bye bye.